power to the peeps. Power for the dream, still missing peace. Scattering so incomplete. Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento, y bienvenidos a Personaje del Día, el lugar donde analizamos personajes y descubrimos cosas que no sabíamos de ellos. Hoy toca Judy Hopps, la heroína que salvó y a veces perjudicó a Zootopia. ¿De qué mundo franquicia es Judy Hopps? De Zootopia, de Disney. Judy es un personaje increíble que te enseña varias cosas y cuya película es complicada a pesar de ser un filme de niños, pues aborda diferentes temas de la vida real, pero de una forma simple y fácil de digerir para los niños, y muy divertida para los adultos. ¿Cómo es la personalidad de Judy Hopps? Judy es optimista e independiente. Desde la infancia, ella ya albergaba este sueño de ser un policía, más que nada porque quería ayudar a las personas necesitadas y quería hacer un mundo mejor. Se preocupa mucho por los demás, sea su familia, amigos, incluso personas ajenas a ella. Siempre está buscando una forma de ayudarlos y evitar que el mal salga impune. Esto se puede notar la vez que Judy persiguió esa mangosta y evitó que muchos roedores perdieran la vida o estuvieran en peligro cuando fue por pequeña rodencia. Ah, de roedor. Qué buen chiste. Ella tiene un gran corazón, pero suele ser un poco más reprimida en cuanto a mostrar estas emociones. Pero pocas veces, o bueno, cuando la situación lo requiere, ella tiende a expresar sus verdaderas emociones y a ser un poco más cariñosa y abierta con los demás. Algo interesante de la personalidad de Judy Hopps, así como de su especie, un conejo, es que ella usualmente no está asociada con ocupaciones de riesgo dentro de su utopía, así que enfrenta la duda y subestimación continua de las personas que lo rodean, sobre todo de los policías y sus compañeros del trabajo. Y no solo en su utopía, desde mucho antes, sus padres intentaban que ella no tomara un trabajo tan riesgoso, pero ella decidió enfrentarse contra toda oposición y dar todo de sí para demostrarles a todos que una coneja también podía ser capaz de ser policía y de tomar ocupaciones de alto riesgo. Y cuando logró ser policía, incluso tuvo que enfrentarse con la indiferencia y la forma de trato de muchas personas. De hecho, su compañero Nick Wilde pone muy en contraste cómo esta inocencia a veces la afectaba a creer que todo iba a ser muy fácil, a pesar de que ya sabía de antemano todo el esfuerzo que se necesitaba para que alguien de su especie y con su personalidad pudiera sobresalir o pudiera ser aceptada de forma normal por los demás. Se podría decir que este optimismo y determinación de ser policía tiende a conducirla a veces a tomar decisiones muy entusiastas e impulsivas. Es un personaje muy complejo, puesto que no solamente te pone los lados buenos y malos de ser optimista, sino también todas las consecuencias que repercuten en las personas este tipo de personalidades en otros. Sin decir que es muy astuta, es demasiado astuta incluso para vencer a un zorro en su negocio. ¿Qué poderes o habilidades tiene Judy Hopps? Judy Hopps, al ser una coneja, tiene una gran velocidad y una gran agilidad por sobre otras especies. Utiliza esta velocidad para vencer oponentes mucho más grandes que ella. Ella es demasiado lista, es muy inteligente, lo que le permite resolver cosas y descubrir cosas que otras personas habían dejado pasar. También tiene un entrenamiento de policía, lo que la hace muy capaz en cuanto a combate cuerpo a cuerpo, manejo de situaciones críticas y todas las habilidades que se necesitan para ser un policía. Gracias a esas orejas grandes, ella tiene una audición aumentada, lo que le permite detectar muchas cosas y escuchar parquímetros, como en su primer trabajo detectando cuando los parquímetros se vencían. Ella es uno de los policías más tácticos dentro de su escuadrón. Es tan táctica que logró engañar a Bellwether a que lograra confesar todo lo que había hecho sin que ella se diera cuenta hasta el final. ¡Qué grandes hazañas ha hecho Judy Hopps! Logró revelar toda esta ola de corrupción que había dentro de Zootopia, logró descubrir muchas cosas, logró que la mafia no la matara y logró resolver el misterio detrás de los depredadores destructivos y agresivos. Una gran hazaña también fue lograr retirar todas esas palabras que convirtieron en un miedo racial la convivencia entre herbívoros con carnívoros dentro de Zootopia. Y en sí, una gran hazaña afuera de Zootopia y que más tiene que ver con su película y sus acciones que hace, es el hecho de inspirar que las personas tengamos un trato igual unos con otros independientemente de la apariencia que tengamos. Es una gran lección y de verdad es de respetar que una película infantil logre darte un mensaje tan importante y tan profundo de una manera fácil de entender para los niños. ¿Qué la hace memorable o qué representa para las personas en su película?
Judy Hopps representa a un personaje pequeño que parece débil y el cual muchos dentro de su película juzgan o lo dan por hecho como un personaje que no puede hacer mucho. Sin embargo, Judy rompe estos paradigmas no quejándose ni queriendo que las personas simplemente la reconozcan porque sí. No, ella entrena constantemente, ella se vuelve muy disciplinada a tal punto que se vuelve de las mejores en la academia. Aprende de sus errores, de esa parte de su personalidad que necesita ser cambiada y mejorada, y lo aplica constantemente, evolucionando en el camino. En pocas palabras, es un personaje muy humano, pero se clasifica dentro del humano determinado, la persona que a pesar de que tiene muchas fallas, logra trabajar con mucho esfuerzo para superarse. Judy, cuando termina su película, termina convirtiéndose en un personaje mucho mejor del cual inició su aventura dentro de Zootopia. Sigue teniendo este optimismo y sigue siendo algo impulsiva, pero a su vez ya tiene las lecciones que le permiten frenarse y saber cómo actuar de acuerdo a la situación. Es un personaje muy memorable. También nos enseña a tener cuidado con las palabras que luego decimos, ya que las personas pueden malinterpretarlas o puede que no digamos las cosas como son y terminemos metiendo más la pata, afectando a otros en el proceso. Y también no olvidemos todos los fanfics que han hecho de ella y Nick Wilde, por favor. Están bonitos los de romance, pero los que ya van de regla 34, no. Por favor, no. Pero, ¿dónde aparece Judy Hopps? ¿Dónde la podemos encontrar? Fácil, si dices Zootopia, ahí la vas a encontrar. También si buscas Judy Hopps, Nick Wilde en internet, no lo hagas, por favor. No lo hagas, te lo suplico, por favor, ya, mi inocencia. Y aquí va la trivia o cosas que no sabías de Judy Hopps y que yo acabo de leer en la Wikipedia. La dobladora original, Jennifer Goodwing, acabó de grabar la voz de Judy Hopps en septiembre del 11 de 2015. El último nombre de Judy es Hopps. Es como un juego de palabras de hop, que significa salto, dado el hecho de que es un conejo y los conejos saltan. Así que en español sería Judy Saltos. Que en castellano no dudaría que le pongan Judy Saltos Locos. Ok, perdón. La nariz de Judy se mueve cuando está nerviosa o asustada, como los conejos. Bueno, los conejos la mueven a cada rato. Cuando estaba doblando y grabando la disculpa de Judy hacia Nick, Jennifer Goodwing estaba llorando en la grabación. Originalmente Judy Hopps iba a ser de color beige y fue cambiado a gris hasta el último momento. Posiblemente esto se debe a que Nick Wilde es naranja y al ser Judy beige pues iban a tener colores similares. Y el tema principal de la película tiene que ver con el trato igualitario a animales de diferentes rasgos y características. Así que tenía más lógica poner un conejo gris y un zorro naranja, dado a que usualmente así es como se retratan dentro de los cuentos, donde uno caza al otro. Ella iba a ser la segunda protagonista después de Nick Wilde en la versión original, pero fue cambiada porque decidieron hacer una película menos oscura. Como sabrás, los bocetos originales y el guion original de Zootopia tenían que ver con una película un poco más oscura de lo que vimos cuando salió en el cine. La película decidió cambiar toda esta tonalidad por algo más familiar, ya que era más congruente que la película fuera más apta para niños que para personas de mayor edad. Durante la película, Judy tiene 24 años. Esto se confirmó en una escena donde tenía 9 años al inicio de la película. Ella misma lo dijo. Y 15 años después, empiezo a ser policía. Bueno, así no habla Judy Hopps, pero di mi mejor esfuerzo, ¿ok? Las orejitas de Judy se caen cuando está triste, deprimida, preocupada o se siente muy sentimental, entre otras ocasiones. Judy está fascinada por comer zanahorias a través de toda la película. Al contrario de lo que muchas personas piensan, los conejos no comen zanahorias, ni siquiera las pueden digerir. Pero quitando eso de lado, sus padres tienen una granja de zanahorias, demostrando que tenía un interés por el vegetal. En guiones anteriores, ella tenía una contraparte masculina llamada Jack Savage o Jack el Salvaje. Judy tiene los ojos de color morado porque así se le añade un poco más de color a la coloración gris que tiene en su piel. Ya saben, para que no se vea tan monótono el personaje. Es curioso notar cómo a Judy no se le asigna un arma o una vestimenta táctica que completamente cubre su estómago con su uniforme. Esto también se puede decir que es porque el hecho de que Zootopia está dirigido a audiencias más jóvenes y porque no busca ser del todo realista en cuanto a cómo son los policías, ya que incluso los policías de la ciudad usan armas y chalecos tácticos. Durante las renovaciones a Walt Disney Animation Studios Building, el edificio de animación de Disney,
Al inicio del 2014, Judy era una de las siluetas que estaba puestas en el mural. Un tráiler inicial muestra a Judy armada con una pistola de dardos de aire, en una escena donde le dispara a un elefante un tranquilizante y usa otro de esos dardos para poner abajo a Nick Wilde, que se está escondiendo de la pantalla. En la película actual, Judy no carga ningún arma. Es más, a pesar de ser policía, ella parece que no está completamente armada, fuera de ese repelente para zorros. Y eso no se lo dio la policía, se lo dieron sus papás. A pesar de esto, esta pistola es una habilidad especial en Judy en Disney Infinity 3.0. De acuerdo a Rich Moore, Judy sabe de Oswald, el conejo de la suerte. Ya saben, el compañero de Mickey. Judy golpea fuertemente el piso con su pie derecho cuando se encuentra enojada o frustrada, como una pequeña referencia a tambor, o bueno, también a como hacen algunos conejitos enojados. Los conejos tienen un labio leporino, que es cuando su labio superior tiene un corte. Judy no lo posee. Hablando de ojos púrpura, Judy es la segunda protagonista de Disney en tenerlos después de Aurora, de la Bella Durmiente. Como dije, esto es para añadirle color a todo el pelaje gris que tiene. Y aquí va para alimentar sus fanfics. En el idioma original inglés, cuando Nick y Judy se encuentran en el carro de oficial de policía, casi cuando termina la película, Nick le dice a Judy, "You know you love me." Sabes que me amas. A lo que ella responde, Do I know that? Yes, yes I do. ¿Que si sé? Sí, sí lo hago. Este diálogo fue cambiado en la versión en español y dice, admítelo, soy adorable. Por obvias razones, pero al parecer eso no funcionó. Eso no los detuvo de pervertir una bonita relación amistosa. Pero bueno, me calmo, ok. Total, puede ser lo que sea en Zootopia. Hasta una relación interespecie, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un comunicado de prensa confirma que fue el alcalde Leo González. ¡Leonzález! ¡Leonzález! El que acuñó el lema de Judy. En Zootopia cualquiera puede ser cualquier cosa. Y aquí va de nuevo. A muchos fans les ha gustado la idea de que Nick y Judy estén juntos, a pesar de ser de diferentes especies. Tanto que actualmente se está pensando en que la segunda parte de Zootopia, estos dos estén en una relación. O bueno, simplemente continúen con esta amistad amorosa. Todo esto sigue en duda y todo esto sigue sin ser del todo confirmado hasta que haya más avances de Zootopia 2. Y ya, eso fue Nick Judy. ¡Ah, no! ¡Eso fue Judy Hopps! ¿Qué me pasa? ¡Eso fue Judy Hopps! Ay, Dios, que acabo de despertar en este canal. ¿Qué te gusta de Judy Hopps? ¡Hablo de sus acciones, pervertido! ¿Qué parte recuerdas de ella? ¡De su película! En serio, tengo que hablar con... Tengo que medir mis palabras en temas así. Tengo que medir palabras con personajes así, no lo puedo creer. Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día. ¿Por qué? Porque tú eres legendario pervertido. Soy Daniel Chávez y hasta la próxima. Bye bye. You know you love me. Do I know that? Yes. Yes, I do.